Millones de años de evolución han creado este lugar mágico en el universo. Una fábrica permanente de nutrientes, energía y materiales que sostienen toda la biodiversidad y las formas de vida que conocemos. La fuente de sabiduría, secretos más grandes por descubrir y aprender. Montañas, ríos, valles, árboles, frutos, flores y miles de especies reunidas en un lenguaje llamado Santander. Un sinfín de respuestas y soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza que están más cerca, y a través de nuestro programa institucional ONCAS TV te invitamos a conocer. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ONCAS TV. Acompáñenos a hacer este recorrido por la biodiversidad de Santander. La Corporación Autónoma Regional de Santander será el epicentro para el Encuentro Nacional e Internacional del Cóndor Andino, actividad que tiene toda una agenda académica con invitados de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Colombia, quienes han dedicado por décadas a la investigación en toxicología, rescate y recuperación de ejemplares enfermos o agredidos. La invitación desde la CAS es a estar más conectados con nuestras redes sociales, en donde estaremos transmitiendo este importante evento. Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, unidos por la majestuosidad y la grandeza del cóndor andino. Esta vez, el cóndor será una noticia positiva para el mundo, porque reunirá expertos nacionales e internacionales alrededor de esta especie tan importante para el planeta. Instituciones, comunidades, universidades y todas las empresas públicas y privadas que estamos trabajando en pro de su conservación. Por ello, la Red Nacional de Protección y Conservación al Cóndor Andino, que nació acá, en San Gil, Santander, hoy abre las puertas y vuela para conquistar las Américas. Es importante entender también que vamos a tener dos días, noviembre 30 y diciembre 1, en donde a través de las diferentes plataformas y acá desde el territorio santandereano estaremos compartiendo todas estas experiencias para estar mucho más cerca de la conservación del cóndor y mejor conectados ambientalmente. Escuelas del Agua es un proyecto estratégico de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, que busca promover y fortalecer las capacidades de los ecosistemas hídricos en sectores en donde las comunidades se han organizado como acueductos rurales. En los talleres sobre el cuidado del agua se vincularon las Juntas de Acción Comunal y coordinación con Zeta Cooperador, quien es el encargado de desarrollar este proyecto. El proyecto busca llegar a por lo menos 120 usuarios de los acueductos veredales comprendidos de El Resguardo en el municipio de Charalá, El Cuevón y El Alto de Guaudas en el municipio de Valle de San José. Escuelas de Agua es un proyecto estratégico de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, que busca promover y fortalecer las capacidades de los ecosistemas hídricos en sectores rurales, donde especialmente están las comunidades organizadas en acueductos rurales. En este momento está implementándose en tres acueductos, dos del Valle San José, el acueducto El Cuevón y el acueducto Alto de Guaduas, y en el municipio de Charalá, en El Resguardo. Los talleres con los usuarios de los acueductos los estamos trabajando en coordinación con las juntas directivas de estos acueductos. Está Zeta Cooperador como la organización que implementa este proyecto con el apoyo financiero e institucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Tratamos los temas de las OCAS,
o también obras de conservación de aguas y suelos, y también sobre los sistemas agroforestales, los silvopastoriles, agroforestales y agrosilvícolas. También finalizamos el taller con una actividad para que las personas dibujen su parcela e identifiquen en ella todas las actividades y los conceptos que hemos estado trabajando. Nos dimos cuenta que son predios que oscilan en una hasta 7 hectáreas. Han sido predios subdivididos y los actuales dueños están interesados en el cuidado, en la siembra de diferentes cultivos que nos sirven para el sustento diario. Es muy importante para las comunidades rurales cómo saber cómo cuidamos la naturaleza y especialmente las fuentes hídricas. Quiero expresar mis agradecimientos a la corporación, a la casa en cabeza de dinero, al Exhibid, por esta importante iniciativa a través de este proyecto en el cual nuestra comunidad de la vereda del Resguardo, municipio de Charalá, está siendo beneficiado los usuarios del acueducto Resguardo. El alcance de esta iniciativa y del proyecto que se está desarrollando como Escuela del Agua, junto con la comunidad, lo que se está adelantando precisamente es tomar conciencia de la protección de nuestras cuencas hídricas a través de diferentes talleres. Entonces aprovecho esta oportunidad, este medio, para agradecer a la corporación y a todo el equipo de trabajo que está haciendo presencia en la comunidad del Resguardo, el fortalecimiento y el cuidado de nuestra agua para el acueducto de Leal. Son actividades que buscan fortalecer las capacidades organizativas ambientales de estas comunidades para conservar el agua como recurso para la vida del ser humano. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más de Oncas TV. La Madera Vuelve a Casa, proyecto liderado por la Corporación Autónoma Regional de Santander en alianza con la Fundación Honeybee Impact. Busca la conservación de los bosques y el fenómeno a la protección de polinizadores como las abejas. Así estamos dándole uso más apropiado a la madera incautada para convertirla en equipos o colmenas de apicultura y meliponicultura. Más cerca, más cerca. Apague el bombillo. Cierra la llave. Y no olvides, reduce, recicla y reutiliza. ¿Todos? Todos. 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 Todos debemos participar de acciones que promuevan la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales. CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Siento orgullosa de tener una estufita de esas. Antes cocinaba con una estufita, pero no era de esta misma. Era una estufita ya hecha y machete ya hecha. Estamos ahorrando un poquito más de leña. No salí tanto humo. Me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar. La estufita está hecha con 4 jugones
del horno, el calentador de agua, que es muy importante, ya no se la puede uno tomar cruda. Le pido mucho a la CAS que siga con estos programas que son tan bonitos, muy especiales, porque es que hay muchas personas aquí en el campo que no tienen cómo asentar una estufita de estas. Gracias, CAS. Más cerca, mejor conectado mentalmente. La evaluación de las especies de fauna entregadas por comunidades o rescatadas por nuestros dedicados funcionarios de la CAS no es solo crucial, sino también es un paso vital para su liberación triunfal. En el fascinante mundo de las serpientes, el proceso de valoración va mucho más allá. Este tema va desde la alimentación, que se administra por medio de una sonda en donde van proteínas como pechuga, carne de res y purina de pescado. Este proceso no solo asegura que nuestras serpientes estén en óptimas condiciones, sino que también es parte esencial de nuestro compromiso con la preservación y el bienestar de la fauna. Tenemos noticias bonitas porque nosotros ya hemos obtenido alcances en nutrición de serpientes, esto en asocio y en el apoyo del Serpentario Nacional que está adscrito al Instituto Nacional de Salud, donde ellos nos han dado las pautas y nos han enseñado cómo alimentar las corales con concentrados y proteínas especiales. Eso lo hemos hecho. Las boas constrictor también, algunas nos llegan muy desnutridas, sus pieles muy secas. Entonces nosotros estamos preparando dietas especiales, como ustedes lo pueden observar, y a través de sondas pasamos esa comida y observamos una recuperación muy rápida de las mismas. Esto es importante, este alcance de estar alimentando corales y boas constrictor, porque nos da un margen de tenencia suficiente para llegar a un estado óptimo. Las estamos recuperando, rehabilitando animales, especies de fauna silvestre con un solo objetivo: buscar que ellos obtengan su libertad y que se vayan a la misma, disfrutar el ambiente de una manera natural y que sean capaces de buscar su comida y de sostenerse en el medio natural como se lo merece cualquier especie de fauna silvestre. Generalmente las estamos llevando al Magdalena Medio, donde las estamos liberando en unas reservas forestales grandes, donde tienen suficientes espacios para cumplir su función y continuar una vida libre. En la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, nos destacamos por estar más cerca de nuestros usuarios. Por ello, cuando se presentan dudas sobre los pasos a seguir en los trámites competentes de la autoridad ambiental, nuestros funcionarios y contratistas están prestos para brindar las soluciones oportunas. Aquí un ejemplo de ello. Soy Meila Niño. Señores CAS, estoy interesada en hacer exploraciones cerca de mi casa para mi consumo. ¿Qué debo hacer? Señor usuario, la perforación y exploración de aguas subterráneas consiste en la identificación mediante estudios de la presencia de acuíferos en la zona para su posterior aprovechamiento. Si usted está interesada en aprovechar de recurso hídrico subterráneo, deberá llegar ante esta autoridad ambiental la siguiente documentación: formulario único nacional debidamente diligenciado, certificado de libertad y tradición del predio, cédula de ciudadanía de los propietarios o del propietario, autorización escrita con la firma autenticada del propietario donde se va a realizar la exploración si se trata de predios ajenos, ubicación y extensión del predio o predios a explorar, nombre y número de inscripción de la empresa perforadora y relación y especificaciones del equipo que se va a usar, sistema de perforación a emplear y plan de trabajo, características hidrogeológicas de la zona, relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del área y superficie para la cual se solicita el permiso y el término del mismo. Es importante mencionar que para documentación adicional podrá visitar nuestra sede electrónica cas.gov.co o al correo institucional contáctenos@cas.gov.co. Soy Carmen Yane Carreño. Señores CAS, ¿qué documentos debo tramitar para poder cortar unos árboles para acercar mi finca? Dando respuesta a la señora Carmen, este tipo de permiso está enfocado a satisfacer las necesidades domésticas
sin que se puedan comercializar sus productos. Además, no puede superar los 20 metros cúbicos de madera. Para solicitar el respectivo permiso debía llegar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal debidamente diligenciado, fotocopia del Certificado de Libertad y Tradición del inmueble, escritura pública, fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los propietarios que pertenecen del mismo y autorización y o poder de ser necesario. Para más información pueden ingresar a nuestra sede electrónica cas.gob.co. Calatea Green Solution es una empresa dedicada a la producción y comercialización de bandejas biodegradables elaboradas con fibra de bijao, producto biosaludable, compostable, libre de plástico y semirrígido. Ellos están en proceso de recibir el sello que los incorpora a la ventanilla de negocios verdes de la CAS. Nuestro director nos presenta un poco más de este interesante proyecto. Entendiendo que este material es de la hoja de bijao, sabiendo que solo el 20% se aprovecha para envoltura de bocadillos y que el 80% nos puede servir para reemplazar el icopor frente a la competencia en el costo-beneficio, ¿cómo estamos y qué necesitaríamos hacer desde las instituciones para promover el uso de este material? Entonces realmente nosotros lo que necesitamos es una inyección de capital, porque ese ya es un proceso que está tecnificado para nosotros poder empezar a ser competitivos. ¿Por qué razón? En este momento la bandeja tiene un costo comercial por unidad de $1,000. Entonces, en ese orden de ideas, el precio no nos preocupa a nosotros. ¿Por qué razón? Porque es el impacto costo-beneficio que estamos haciendo a nivel global en nuestro planeta Tierra es impresionante. De una opción biodegradable. Son muchas cosas. Y la disposición final, la rasgamos. Abono. Y la enterramos en una materita en nuestro jardín y eso se biodegrada, que nosotros de una manera profesional, nosotros ya lo estamos desarrollando y le estamos mostrando al mundo que sí hay opciones y que desde estos países que todavía somos perfeccionistas, podemos presentarle al mundo soluciones. Queremos invitar a todos los que están viendo en ese momento para que nos acompañen al Estado, a la banca, a los inversionistas, a promover este tipo de negocios con soluciones basadas, derivadas e inspiradas en la naturaleza. Muy buena tarde, muchas gracias. Muchísimas gracias. Más cerca, mejor conectado. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más de Oncast TV. Thank you.
El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire que puedan respirar. CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. De manera significativa se desarrolló la 18ª jornada de postconsumo. En esta actividad se recolectan desechos que van desde aparatos electrónicos hasta envases especiales, que a menudo plantean desafíos ambientales debido a sus componentes potencialmente peligrosos. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, no solo se comprometen a la recolección, sino que también buscan implementar prácticas innovadoras y eficaces para su gestión sostenible. Queremos agradecer a todas las instituciones que se vincularon a nuestra jornada de recolección de residuos postconsumo la semana pasada, 22 y 23 de noviembre, principalmente Comunidad, Ejército Nacional, Policía Nacional, nuestros mismos compañeros de la corporación. Tenemos excelentes noticias. Recogimos 8 toneladas de residuos postconsumo, la mayor parte de ellas residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que afortunadamente ya no van a llegar a rellenos sanitarios. Posiblemente eso pudo haber sucedido en otro contexto. Estos residuos se les va a dar una adecuada disposición, nosotros garantizamos eso, se le entrega a las empresas que hacen la recolección de ellos para que, como es el fin de estas campañas, se le dé una adecuada disposición y vayan a los lugares óptimos y tengan el proceso que deben tener. A las comunidades de Vélez, San Gil, Socorro, Málaga y Barranca Bermeja principalmente, que son nuestras capitales de provincia de la jurisdicción de la corporación, porque gracias a ellos recolectamos esta gran cantidad de residuos. Desde la corporación entonces los invitamos a todos ustedes a que sigan comprometidos con esta causa, recolección de residuos postconsumo todos los años, y seguro que necesitamos de la ayuda y la colaboración de todos ustedes para tener estos resultados exitosos que tuvimos en esta campaña de noviembre del 2023. La electrificadora de Santander Grupo EPM realizó la donación de 23.000 plántulas arbóreas a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Con esta importante donación, la ESA se vincula en los procesos que se adelantan desde la corporación para la gestión del cambio climático, la conservación del suelo, el recurso hídrico y la biodiversidad en los 74 municipios de su jurisdicción. Dentro de las especies donadas se encuentran Guayacán, Guásimo, Cedro, Caobo, Roble, Gualanday, Samán y Móncoro. Con la electrificadora de Santander siempre estamos apuntando al desarrollo sostenible. Para este caso hemos aportado 23.000 árboles a la CAS, Corporación Autónoma Regional de Santander, con el fin de llevar las campañas en cada uno de los municipios de su área de influencia y fortalecer la cultura ambiental. Con esta importante donación, la ESA se vincula en los procesos que se adelantan desde la corporación para la gestión del cambio climático, la conservación del suelo, el recurso hídrico y la biodiversidad en los 74 municipios de su jurisdicción. Dentro de las especies donadas se encuentran Guayacán, Guásimo, Cedro, Caobo, Roble, Gualanday, Samán y Móncoro. La Corporación Autónoma Regional de Santander, bajo la dirección de nuestro director general, el ingeniero Alexevida Costa Sánchez, agradece a la electrificadora de Santander Grupo EPM por la donación que ha realizado de 23.000 árboles que van a permitir en esta vigencia 2023 poder atender las solicitudes de numerosos usuarios que han solicitado, digamos, el apoyo para todo lo que tiene que ver con la protección de nacimientos de agua, para áreas degradadas o en proceso de degradación. De verdad que seguimos con la electrificadora de Santander más cerca y mejor conectados ambientalmente.
Desde la CAS, los invitamos a hacer ese cambio que el planeta requiere con urgencia. Recuerden que a través de nuestras redes sociales estamos más cerca y mejor conectados. Escríbanos.